¿Has visto por qué somos la nueva televisión? Más moderna, dinámica, divertida, diferente, impactante, rompiendo moldes. Si aún no lo has entendido, agréganos a favorito y quédate con nuestra programación. CTV está en ti. Le da la bienvenida a la Navidad a ustedes que cada mañana aceptan esta propuesta televisiva. Gracias, de verdad, hoy iniciamos diferente. Un espíritu navideño, porque así hay que estar. Sí. Un espíritu navideño. Las cosas negativas déjelo a un lado y póngase positivo. La vida es linda, a pesar de todo, la vida es bella. Aproveche esos momentos bonitos como esto, que uno aprovecha así la mañana. Antes se hacía los aguinaldos en los barrios. A mí tienen mucho, no me despierto. No. A los barrios te despertaban uno de la madrugada con el café, con el chocolate. Yo recuerdo que una vez nosotros hicimos un chocolate que nadie lo bebió, de picante, que tanto libre que tenía. Nos comimos el pay y la galleta. Pero eso hay que retomarlo, gracias a los muchachos que pertenecen a la banda de música del regidor Vinicio Aquino, que está con nosotros. Más adelante vamos a entrevistarlo. Hay que agradecer también a don Damián, que está por aquí, que vamos a hablar más adelante, que son los responsables, que nos dan la oportunidad de que uno esté aquí. A Mercedes, que anda también por ahí. A Halloween mañana, que lo vamos a poner para acá, que lo vi de Drácula, vestido de Drácula en Halloween. Halloween también vamos a hablar con él. Miren, hemos querido hacer un programa distinto, porque independientemente de, hay que darle la bienvenida a la Navidad. De usted está aburrido, que usted diga que no pone arbolito ni bombillito, y que porque la luz llega cara. Va a llegar cara como quiera. Como quiera. Ponga su bombillito, disfrute su Navidad con su familia. Si a los niños creo que les gusta eso. Sí. Disfrútelo. Porque al final de todo, ¿qué sentido tiene la Navidad tú dices ahorrando? Te va a morir como quiera. Te va a morir como quiera, aquí en eterno. Hay que disfrutar. Claro que sí. ¿Cómo tú recibiste tu Navidad? ¿Cómo? ¿Tú recibiste tu Navidad? No, Navidad. Todavía. ¿Cómo que todavía? Después del doble. Claro. ¿Cuánto después, le falta? Después del doble que llega la verdadera Navidad. Mientras tanto, todo es bullying. Esto es una quimera. Lo que sí, señores, es que hay que aprovechar esta etapa, ¿no? De regocijo, de alegría, de felicidad. Olvídese de los problemas, de las preocupaciones. Pase eso para la agenda del 2023 y trate de disfrutar esta Navidad. Como siempre, hay que dar gracias al Señor que nos permite otra nueva oportunidad, otro nuevo comienzo. Hemos vivido muchísimas cosas en estos últimos años, ¿no? Y vamos a dar pues rienda suelta a las festividades navideñas y a gozar, claro, siempre con prudencia, en el orden correcto y respetando cada una de las leyes. Es nuestro deseo de parte de todo el equipo que hace posible todo esto, ¿no? Que no es Elio Valdés, no es Martín Severino, sino muchísimas personas que hay detrás de todas estas cámaras que son los que hacen posible todo esto. Estamos agradecidos, pero denle un poco de acordeón, ¡caera! A ver, un poco de cuira, pero claro. Yo lo tumbé porque tú ibas a hablar. Hay que hablar con Vinicio. En este bloque lo entraba en el otro. Pero es el hombre, en este bloque. Es el hombre responsable. Así que nos facilitó. ¿Tiene el micrófono por ahí, Janovi, por favor? Pero claro. Venga, Janovi, por favor. Vamos a aprovechar entonces en este bloque para hablar con Domingo. Ve, búscalo tú mismo ahí. Vas ahí. Venga, entre. Estoy en vivo, ¿no? ¡Oh! Como debe de ser. Vinicio, bueno, gracias por estar con nosotros. Gracias por facilitarnos parte de los muchachos. ¿En qué consiste esto? ¿Esto es un proyecto tuyo o esto es una banda que tú tienes para buscarte tu cuarto en diciembre? No. Porque aquí mucha gente se pica. Se pica. Hace tu banda, ven tú. Tú sabes que así, ven tú. No. Y monta su orquesta para diciembre. Entonces yo quiero saber si es un proyecto. ¿O es algo personal? Mira, el despacho de nosotros como regidor y el despacho del partido, del cual soy el presidente,
apadrinamos la Escuela de Música de Perico Ripiao, la primera escuela de República Dominicana, donde se están formando decenas de niños para rescatar esa música típica y verdadera de nosotros. Entonces, para que la gente tenga una idea, Vinicio Aquino, el presidente del PRD de Santo Domingo Oeste, ¿dónde está la escuela? Si alguien la tiene escuela está en Bayona. Yo quiero aprender a tocar güira. Allá voy a la escuela. Allá le enseñamos. Entonces, ¿qué estamos haciendo? Esta fecha es una fecha especial. De los 12 meses, sacamos una semana para dar paz, alegría, amor y felicidad. Entonces nosotros vamos a llevar estos originales aguinaldo, que son los originales, sí. No es con Nicolai ni con Bulla. No, es así. Con música en vivo. Eso es así y un jarro de chocolate caliente picante. No puede despertar a la gente. Eso es así. Tú despertas a la gente a las 5 de la mañana seco. Vamos ahí, oiga la palabra, con un jarro de chocolate caliente picante y una galletita. Estamos programando 152 paradas con este grupo. O sea, vamos a ir a todos los sectores a decirle que la Navidad es eso. Tiempo de amor, tiempo de paz y tiempo de felicidad. Hagamos una parada. Vamos a hacerla en esta época. Vinicio, como quiera, el problema vamos a continuar. No, claro. Vamos a disfrutar de la vida ahora. Vinicio, la gente, ¿cómo se pone en contacto con la escuela? ¿Algún teléfono, redes sociales? Y recuerdo, ¿dónde está ubicada la escuela? La escuela está en Bayona, frente a la segunda puerta de la Bohemia. Allí dirige... En la plaza ahí. No, en un patio. Porque es típico. Okay. La escuela está puesta en un patio como debe de ser. Ahí está Ramón Martínez, que es mi hermano. Ay, sí, don Ramón, sí. Espérate, claro, maestro de la música. Que estamos mancomunados con esto. Y los teléfonos míos, todos ustedes lo saben. 809-307-360. Mis redes sociales, Instagram, Facebook, Twitter y todo, es simplemente Vinicio Aquino. Pueden llamarme, que nosotros, si nos llaman con tiempo, iremos y le haremos. Si una junta de vecinos quiere un aguinaldo, te llama a ti. Me llaman. Y tú le llevas, pero perdón, y nada más, ¿la orquesta son ellos? No, son más. Hay 50 y pico de músicos. ¿Cuánto? 50 y pico. Vinicio, disculpa, yo quiero hablar con la joven. ¿Cuál es su nombre? Venga, chiqui. Ella ahí se escucha. Me dice, escucha ahí, Jano, recoge bien. ¿Cuál es su nombre? Mi nombre es Eugenia Hernández. ¿Es difícil aprender a tocar acordeón? No es difícil. Todo lo que uno se propone lo logra. ¿Qué tiempo tú duraste para aprender a tocar? Porque a mí me gustaría con una palita. Uy, es muy bueno. ¿Cómo más o menos? No, porque se vive. Uno se va con el acordeón. Lo que pasa es que la música típica nunca se termina de aprender. Cada día más uno tiene que ir innovando y aprendiendo cosas nuevas. Juan Bosch dijo que el guirao no es músico. ¿Cómo que? No, no, Juan Bosch lo dijo. ¿Cómo fui yo? No. Hermano, ¿cuál es tu nombre? ¿Cuál es tu nombre? El nombre mío es Javier, mejor conocido como Javi Guira. Javi, dale ahí a Guira solo. Primera vez que se equivocó por ahí. Cuidado. Pero tú aprendiste solo o tú naciste con eso, te enseñaron. Sí, no, nací con eso. La familia de parte de mi padre son todos músicos. Allá donde Ramón Martínez fue que afinaste. Para es un asunto de tradición familiar. No, pero vean la empresa. Pero miren qué guía. Pero miren. Eso no es. Pero miren para acá. La chiqui. Ella es la chiqui. Aquí. ¿Dónde está? ¿Cuál es Hanovi? ¿Cuál tú puedes? Miren la chiqui. Esto no agüira cualquiera. Eso es con ella. Eso es añoñado. Es una animada. Duerme con la güira él. Pero tú duermes con la güira. Abrazadito. Se va a ir a la puerta ahí de noche y dice, mi amor, mañana. Hermano, gracias. ¿Y la tambora, hermano? ¿Cuál es tu nombre? Alexander, puedo dar un chido a tambora. Vamos a Alexander a tambora. Dale un chido. Él era alegre del grupo. Alexander, ¿en la tambora aprendiste ahí a tocar tambora o eso lo traes a hacer? En la escuela de música, por ahí limpiado, Ramón Martínez. ¿Qué tiempo tienes allá ya? Ya un buen tiempo en eso. Sí. Vamos a despedir el segmento entonces con salsa para tu lechón. Pero claro. Vamos a la chiqui. Y después entonces vamos a venir con una entrevista. Vamos a hablar con el gerente general de CTV, don Damián Báez, que va a estar. Sí, usted va a ir para acá, don Damián también. Y Mercedes también viene para acá. Y Hanovi. Sí, tienen que venir porque están asustados. Una gente. Ve, no, se van a hablar aquí con nosotros. Vamos a despedir con salsa para tu lechón. Y venga a tu lección. Y venga a
contento, de un tanque sabroso. ¡Hey! ¡Hay que celebrar! ¡Llega noche buena! ¡Hey! ¡Hay que celebrar! ¡Hey! Traigo la tarta para tu pecho. Chole, ahora solo me queda chatía. ¡Ey! ¿Y qué plan es que tú tienes? Pila de data por pago Win. Yo tengo internet en mi celular el mes completico por solo 495 pesitos. ¿Y en todas tus apps? Pa' que lo sepa, más data que lo... En todas mis apps y en todo mi internet. ¿Qué están haciendo? Estamos escribiendo lo que queremos lograr. Diego, vámonos. El conflicto bélico se extiende ya. Técnico. Local sigue pidiendo ayuda a la comunidad. I don't wanna be your hero. I don't wanna be a big man. With everyone else, your masquerade. I don't wanna be a part of your parade. Everyone deserves a chance to walk with everyone else while holding down a job to keep my girl around. Maybe buy me some new strings for a night out on the weekend. And we can whisper things, secrets from our American dreams. Baby needs some protection, but I'm a kid like everyone else. El Idopril reconoce la importancia de la salud de los trabajadores dominicanos para el desarrollo de nuestro país. Por esto, hemos entregado al gobierno dominicano un monto de 14 mil millones de pesos de los fondos de la institución, de los cuales 2 mil millones serán destinados a medicamentos e insumos médicos para el manejo del COVID-19 que amenaza la salud y la tranquilidad de toda la población dominicana. Instituto Dominicano de Prevención y Protección de Riesgos Laborales, protegiendo a nuestros trabajadores. Esta Navidad trae brillo a tu bolsillo. Por cada 2,000 pesos de consumos acumulados con tus tarjetas de crédito personales o Credit Más Banreservas, te puedes convertir en uno de los ganadores de los 100,000 pesos semanales. Y en diciembre, 1,000,000 de pesos. Banreservas, el banco de todos los dominicanos.
El cólera es una infección intestinal causada por una bacteria que se adquiere tras ingerir agua o alimentos contaminados. Los signos y síntomas del cólera son diarrea abundante y líquida, con aspecto de agua de arroz, vómitos, dolores de barriga, sed y deshidratación. Si tienes estos síntomas, dirígete de inmediato al centro de salud más cercano. Recuerda, para prevenirlo se recomienda lavarse las manos con agua y jabón después de ir al baño y antes de cada comida. Consumir alimentos bien cocidos y preparados con agua potable. En todos los casos, para mayor cuidado, hervir el agua. Protégete del cólera. La prevención es un asunto de todos. Este es un mensaje del Ministerio de Salud Pública. Nuestros servicios más cerca de ti. A vivir la pasión con las bases llenas. Banreservas, el banco de todos los dominicanos. Seguimos aquí en Noticias y TV y Más, una mañana navideña, un programa especial. No es que uno no quiera tocar unos temas nacionales, sino queremos hacerlo distinto. Entonces, en esta ocasión, ¿a quién tenemos aquí, Martín? Al señor Damián Báez, quien es el responsable, señores, de que se produzca todo esto, de que CTV se mantenga en pie y es la cabeza de este gran equipo, ¿no?, de hombres y mujeres que diariamente venimos aquí pues a dar lo mejor. Y hoy nosotros lo hemos traído aquí. El hombre importante que hace todo detrás de las cámaras. El gerente, el jefe. El gerente. Oh. Don Damián, ¿cómo está usted? Muy bien, muy contento. Muy buenos días de estar acá en el piso con ustedes hoy, en esta mañana donde comenzamos a dar ya la bienvenida a la Navidad. En un ambiente festivo, muy contento de estar con ustedes. Helio, Martín, las caras de nuestro matutino, Noticias y TV y Más. Y un gusto de estar hoy frente a las cámaras. Normalmente estamos detrás de cámaras. No, claro que sí. Agradecerle públicamente a don Damián, que ha confiado en nosotros, tanto en Martín como en mi persona, para que seamos parte de esta propuesta televisiva de cada mañana. Y gracias de verdad por confiar en nosotros. Claro, y en todo el equipo. Claro que sí. Sí. Yo de verdad muy complacido del equipo que nos acompaña en CTV, un equipo de técnicos, los que están detrás de cámara, todo un equipo de gente joven, comprometida, de técnicos dominicanos, mucho talento, comprometido con crecimiento, con dar una entrega de calidad, muy profesional. Y obviamente ustedes, Helio, Martín, que todas las mañanas madrugan para estar acá a primera hora llevándole al país pues noticias actualizadas, los análisis adecuados y obviamente con nuestros invitados que siempre nos acompañan. Claro, sí, don Damián, nos gustaría en esta parte del programa que usted le mande un mensaje tanto a la audiencia nuestra como aquellos que de una otra manera siempre nos siguen en nuestras redes sociales, porque tenerle aquí primero es una muestra de agradecimiento y otra también una muestra de parte suya de confianza en nosotros. Y en este programa especial nos gustaría que usted le envíe un mensaje tanto a nuestro público como a que siempre nos siguen en las redes sociales. Sí, un mensaje sobre todo de optimismo y de esperanza a toda nuestra audiencia, a todo el pueblo dominicano. Ya se sienten los aires navideños. Son los aires que nos invitan a la alegría, al compartir, a ese compartir que es tradición en el pueblo dominicano, donde damos lo mejor de todos nosotros, donde miramos el próximo año ya que se acerca con esperanza, con optimismo. Pedirle a todos que sigan y agradecerle la sintonía y la audiencia con nuestro canal, con nuestros matutinos. A ti, Helio, a ti, Martín, darle las gracias
por su compromiso, por su apoyo a lo largo de todos estos años con el canal, y decirles que continuaremos mejorando y ampliando lo que es nuestra programación, nuestra cobertura a través de las redes sociales, a través de los medios digitales y obviamente pues a través de los canales tradicionales. Claro que sí, Damián, ya para no ser tan formal, ¿qué es lo que más le gusta la Navidad a usted? Porque yo sé lo que le gusta a Martín y a mí, ¿por qué a usted más le gusta la Navidad? Me tiene que usted romo, ¿eh? No, y no el ser tostado. Pero si usted, ¿qué es lo que más le gusta la Navidad? La realidad es que la Navidad es una época muy importante donde todos compartimos con la familia, con los amigos, esos amigos que quizás son de la diáspora y que nos visitan y que desde que llegan, pues, de una vez te invitan a darte un petacazo, porque eso es lo que quieres, darte un petacazo. Eso es verdad. Entonces, es del equipo, es del equipo. Es del equipo. O sea que la realidad es que es una época muy bonita, muy, muy linda, muy familiar, y que invito, aprovecho para invitar a todos los que nos están viendo ahora mismo a que pues se preparen a celebrarla en familia, con comedimiento. Necesitamos también la prudencia para que sean una fiesta donde no llegue el luto al hogar ni a la familia dominicana, sino que celebremos en alegría, que compartamos, que rescatemos nuestras tradiciones navideñas, no demos nuestro petacazo, pero con prudencia, y que podamos celebrar sin tener que lamentar ningún incidente. Don Damián. Sí. No. Dime. En esta parte nosotros vamos a la pausa porque la gente que dice, ¿quién es el señor Anderson? A mí me dicen, ¿quién es el de Matrix? No. Y mañana, para que no cajado y mañana, que siempre está con nosotros. A Mercedes también. A Jocelyn. La encargada. Jocelyn, la del Tela, que te quita la gripe. Claro. Ahora, a mí me llega la receta de un té que no me da gripe. Que ese té, yo hablo con ella en el aire. No. Que lo deje en el aire. Un té, mire. Milagroso. Déjame decirte que ese té religiosamente a las 10 de la mañana yo me lo tomo todos los días. Vamos a la pausa, hablamos con los muchachos. Seguro que sí, así que felicito la iniciativa y qué bueno que vamos a poder tener en cámara a todo ese equipo que día a día le soporta. Pausa, regresamos, no se vayan, así es, también, ese té milagroso. Saludos a los muchachos. El amor es cruz e incurable herida. El amor no olvida ni muere ni espanta. El censo es una oportunidad para conocer el presente y construir nuestro futuro. Saber cuántos somos y qué podemos lograr juntos. Cómo somos y qué nos hace únicos. ¿Dónde vivimos? Quienes no cambiaríamos República Dominicana por nada. ¿Y cómo vivimos y hacia dónde queremos llegar? Tú eres una pieza clave para responder todas estas preguntas. Sé parte. Participa del primer censo tecnológico de la República Dominicana para entender qué necesitamos y diseñar políticas públicas que mejoren nuestra calidad de vida. Sé parte. Participa del censo. Hace mucho tiempo, durante todos esos meses que estuviste... ¡Cónchole! Ahora solo me queda chatía. ¿Tienes? Pila de data prepago WIN. Yo tengo internet en mi celular el mes completico por solo 495 pesitos. ¿Y en todas tus apps? Para que lo sepa. Más data que lo... En todas mis apps y en todo mi internet. ¡Dame pila de data WIN! ¡Y a mí! ¡Y a mí! ¿Qué están haciendo? Estamos escribiendo lo que queremos lograr. Diego, vámonos. El conflicto bélico se extiende ya por tercer mes. El gobierno local sigue pidiendo ayuda. Let me go. I don't wanna be your hero. I don't wanna be a big man. I just wanna fight with everyone else. Your masquerade. I don't wanna be a part of your parade. Everyone deserves a chance to walk with everyone else while holding down a job to keep my girl around.
solicita los prepagos, no forces tu cartera. Puedes ver la movie, puedes hacer la tarea. Cosa, cosa, todo el mundo, desde el niño hasta la abuela. Y vibre en la sala, en el cuarto, donde quiera. Con la fibra de Win se acabó la frisadera. Tengo la fibra. Solicita Nitronet, la fibra de Win. Win, conecta tu vida. El cólera es una infección intestinal causada por una bacteria que se adquiere tras ingerir agua o alimentos contaminados. Los signos y síntomas del cólera son diarrea abundante y líquida, con aspecto de agua de arroz, vómitos, dolores de barriga, sed y deshidratación. Si tienes estos síntomas, dirígete de inmediato al centro de salud más cercano. Recuerda, para prevenirlo se recomienda lavarse las manos con agua y jabón después de ir al baño y antes de cada comida. Consumir alimentos bien cocidos y preparados con agua potable. En todos los casos, para mayor cuidado, hervir el agua. Protégete del cólera. La prevención es un asunto de todos. Este es un mensaje del Ministerio de Salud Pública. Nuestros servicios más cerca de ti. Que nos mueve. En el Aeropuerto Internacional del Cibao somos testigo de la emoción que transporta cada viaje, repletos de sueños y esperanzas. En cada operación velamos por tu seguridad y la de los tuyos, en una región que crece y late al ritmo del país. Aeropuerto Internacional del Cibao. Siempre preparados para conectar el Cibao con el mundo, cada vez más cerca de ti. Es un producto Banreserva. Gracias a Dios que nos da la oportunidad de seguir aquí en CTV y mucho más. Seguimos en Navidad. Seguimos en Navidad. Estamos pasando muy bien, un buen perico ripiado, una mía pasó por acá. Hay que hablar con más muchachos que hacen realidad este programa. Pero yo veo por ahí una joven vestida de rojo con algo en las manos. Nuestra compañera, mi hermana Hilda Pichardo. Hilda, pero ve, mi amor, entra. ¡Ey, ey, ey, ey! ¡Y la música, Hilda, la música! ¡Ey, ey, ey! ¡Ey, ey! Te quería bailar, pero no así. Feliz, contenta. Yo vine aquí con un regalito. Eso es una picadera de Iris Antojitos. Ay, gracias, mira aquí. Para ustedes y los demás equipos de aquí de SIC TV, gracias por la invitación. Hoy estamos en Navidad. Estás hermosa de rojo. ¿En serio? Y tú de azul. Te ves preciosa. Ay, cuánto amor y cariño, Isla. ¿Cómo tú estas Navidades, expectativas y sobre todo, qué te gusta hacer en las Navidades? Mira, en Navidad a mí me gusta compartir con mis amistades, compartir con mi familia, meditar. Siempre me gusta ayudar a los demás,
buscar la manera, a pedirle a Dios que me dé tolerancia, sabiduría para sobrellevar las cosas y sobre todo para siempre hacer las cosas a su agrado. Me encanta transmitir el espíritu navideño. Se a mí nota. Me encanta. Está colorido. Desde, tú sí. Estás vestida del espíritu no, navideño. Desde que entró noviembre, siempre, miren, ustedes ven esto que tengo aquí. Siempre lo uso, lo combino con el verde, con el rojo. Me encanta la Navidad. Yo puse mi decoración. ¿Cuándo ustedes pusieron su decoración navideña? Háblenme de eso. No es mi programa, pero... Yo soy gobernado. Allá la pusieron. Ahí dice noviembre. Allá dicen, vamos a poner Navidad. Va, hay que ponerla. Yo hago lo que diga a ti allá. Y tú, Martín. No, allá inicio de noviembre. Yo lo puse. ¿En septiembre? No, yo lo puse a final de octubre. ¿Saben por qué? Porque yo siempre he dicho que la decoración navideña es una inversión y hay que sacarle provecho, señores. Yo el día 6 de enero de cada año lo quito, pero ya en octubre ya yo pongo mis bombillitos, mi arbolito y como que me transformo. Como a los muchachos aquí les vivo dando bonos. Tú sabes, Hilda, ¿qué mensaje tú le puedes enviar a la familia dominicana en estas Navidades? Mira, la familia dominicana, ahora mismo nosotros, especialmente nosotras, las madres, tenemos que empoderarnos, tenemos que mejorar nuestra relación con Dios, tenemos que cubrir nuestra familia, vecinos, compañeros de trabajo, ante todas las mañanas, tenemos que orar. Porque ahora mismo para nadie es un secreto, y esto es mundial, que estamos pasando momentos muy difíciles en nuestra humanidad. Pero lo primero es ponernos en mano del Señor, cubrirnos, cubrir todo lo nuestro y tratar, ¿verdad?, de cuidarnos, porque dicen, ayúdate que Dios te ayudará. O sea, ¿cómo es? Ayúdate. Ajá, ayúdate. No, lo que es mejor, a Dios orando y al mazo dando. Sí, correcto. Entonces, es algo que nosotros, creo que es la mejor herramienta ahora mismo, porque yo les voy a decir algo a ustedes, ahora mismo todos estamos expuestos. Sí, esto sí, no sí. Es cuestión de posición, esto no es cuestión de estatus, esto no es cuestión de nada. Esto es cuestión de que todos estamos en el mismo lugar. Hoy te toca a ti, mañana me puede tocar a mí. Pero esperamos que lo que nos toque sea bendiciones del cielo. Amén. Que nos cuide. Amén. Perdón, aquí hay un equipo grande. Cuidado contigo. Miren, una pregunta. Pero miren, una pregunta. No, déjame, Mercedes. Música, Mercedes. Un momento, no, señores. Pero miren, no. Un momento, no, un momento. No es mi espacio. Pero yo creo que una persona como Mercedes necesita, antes de ustedes, presentársela, usar como una introducción, para que todos nuestros televidentes sepan quién es Mercedes Martínez en CTV. Bueno, presenta. Da primero música a mí, pon una musiquita ahí primero. Esta es la salsa de la canción, mami. Está bailando ya. El chocolate le echaron algo, no sé qué le echaron al chocolate, sé que le echaron algo. Y aquí todo el mundo está bailando. Está bueno. Bien, señores. Está bueno. Presenta Mercedes. Nuestro canal cuenta con un gran equipo de trabajo. Ustedes ven que varios salimos en cámara, pero detrás de las cámaras siempre hay cuadros muy importantes que son los que planifican y velan porque cada día, cada uno de nosotros llevemos informaciones a los televidentes. Una de ellas es Mercedes Martínez, quien es un cuadro muy importante, y déjame darle las palabras a ella. Mercedes, bienvenida a tu programa. Ella es buena poniendo reglas y cobrando. Yo voy a ver si ella es buena aquí en el micrófono. No, bueno, hablando en micrófono, la buena aquí eres tú, él y él, yo no. Buenos días, ¿cómo están? ¡Feliz Navidad! A Mercedes le gusta la Navidad. Me encanta. Yo diría que la Navidad debería celebrarse por lo menos dos veces al año. Porque es la época más bella, donde todo el mundo está contento. Pero hay que tener mucho dinero para celebrar. Con dos dobles. Época de Navidad, la gente se olvida de los problemas. Nadie se enferma. Sí. Todo es bonito. Y todo es alegría. Por eso Navidad debería ser
Por lo menos dos veces al año. Dos veces al año. Sí. Un mes. No, espérese. Gracias por estar con nosotros. Gracias por el apoyo que nos da cada mañana cuando necesitamos algo para la decoración, la picada. Estaba Mercedes ahí. Vamos a hacer esto, vamos a hacer aquello. Y queremos aprovechar esta oportunidad para que primero tú le mandes un mensaje a la familia dominicana en estas Navidades. Bueno, mi mensaje es que haya mucha unión en la familia, sobre todo, paz, comprensión, tolerancia. Vamos a pedirle al Altísimo que nos dé tolerancia y que vivamos una Navidad linda en familia, todos unidos, compartiendo sanamente, y que el año que viene pues nos traiga muchas cosas buenas y muchas alegrías y que todo lo podamos compartir. O sea, tú eres una ama de casa. ¿Qué es lo que te gusta cocinar más en Navidad? ¿Qué es lo que más se come en tu Navidad? En tu casa. Mucho pollo. Cuidado, mucho pollo. Puerco, romo. Cuidado. Pero el romo no se cocina, pero se bebe. Pero está bien. Los moros de guandule. Moro navideño. El moro de guandule. ¿Por qué es tanto moro de guandule en Navidad? Porque nos encanta el morito de guandule con ese cerdito. ¿A ti no te gusta el moro? Ensaladita de papa. Yo nunca dije que no me gusta. La ensalada rusa no puede faltar. Ay. Pero ¿qué es lo que más, qué es lo que mejor te queda en Navidad? Flaco, ven por aquí. ¿Qué es lo más que mejor te queda en Navidad? Lo que más me gusta de la Navidad, nosotros en mi familia, son las empanaditas de yuca, las llamadas cativías. Nos encanta. Ese es como nuestro plato principal de la mesa. Eso no puede faltar. El flaco, venga por acá, por favor. Y se queda dando el fallo y después viene Anderson. Venga, muchachos, venga, flaco. Y mira, Rafael. Con música. No, ¿cómo se llama el flaco? Que tú, Rafael Sánchez. Rafael Sánchez. Acabó con la fruta. Mira dónde viene, va acá. Rafael Sánchez es nuestro control master. Nuestro control master. Que baile ahora, baila ahí. Acabó. Baila ahí. Eso. Dale valor, que no se oye. Súbelo. Ay. Ay, se te dio vida, ahí está. Para tu lechón. Ahí está. Y vengo contento, negrita. Muévelo. Yo quiero llamar. Mi dolor de cabeza aquí en CTV. Vamos a gozar. Súbelo. Mi dolor de cabeza en CTV, yo quiero llamar. Mi dolor de cabeza. Mi dolor de cabeza, pero Hanovi es muy trabajador, muy profesional. Hanovi aquí, ¿qué es Hanovi? ¿Todólogo? Hanovi es todo. Señores, pero Hanovi, ¿qué es? Hanovi es todólogo aquí. Todólogo. Sí. El artista, nuestro artista de CTV, Hanovi. Hanovi, gracias de verdad, hermano, que por el apoyo que nos ha dado. ¿Cómo te sientes? Y sobre todo, ¿qué podemos esperar para CTV más adelante? Bueno, yo no sé. No, espérense. ¡Ey! Chequela, chaqueta. Ponte en el centro. Chequela, chaqueta. Que tiene Hanovi. Sí, perdón, se ve el flow. Perdón. Hanovi tiene una chaqueta de dinero. Sí, de dinero. La Harley está para allá abajo. La Harley está ahí. La Harley, no te preocupes. En la imaginación, porta la Harley ahí abajo. El renegado. Tiene cabello, la vaina. ¿Tu mensaje en estas Navidades para los televidentes de CTV? Bueno, como saben, lo mío siempre es detrás de cámara. Yo no soy muy bueno. Tú hablando. Tienes tu podcast y tú hablas de esos frente temas, de las cámaras. Esos temas prohibidos. Muy bien, Herrera. Muy bien, Herrera. Cuidado, que son las 7:00 de la mañana. Sí. Muy bien, Herrera. Pero no, que las personas lo tomen con calma. Hoy en día hay un ambiente mucho de violencia. Ahorita mismo estaba viendo dos personas que casi chocaron y ya. Iban a ya por eso a tener un problema. Hay que tratar de pensar las cosas siempre, manejarse bajo perfil, a coger las cosas con calma, porque todos queremos pasar la Navidad juntos en familia y nadie quiere que le llegue nada malo a la familia ni al hogar de nadie más. Y con Dios delante, todo va a ser bien. ¿Qué es lo que dice Junior? Junior, ¿qué es lo que tú hablas? Ven, sí. Junior, no, también. No, un momento. Un momento. Ya que Hanovi terminó, yo antes de presentarlo dije que él era mi dolor de cabeza. Ahora bien, yo ahora les quiero presentar a quien yo soy dolor de cabeza. ¿A quién yo le doy dolor de cabeza? A Junior, mi editor. Junior, el editor. Óyeme. Ven, óyeme. Sí, yo le doy. Óyeme. El dolor de cabeza de Junior soy yo. No, por, miren, dejen esa uva ahí, por favor, porque miren, señores, él es Junior, es nuestro editor,
es el responsable. Si ustedes ven cualquier error, en cualquiera de los problemas, es el culpable. Sí. Acetaminofén al lado, a ti mismo. Déjame, vamos a escuchar a Junior ahora. Vamos a ver. No. Vamos a ver si él, como él es bueno en edición, es bueno hablando. Junior, ¿cómo te estás y cómo te sientes? Estamos bien, feliz, contento. En el inicio de la Navidad, con se ustedes ha compartiendo. Todo el chocolate, no, el flaco es el que se ha encargado de eso. Te han tirado el flaco el los pan y, la y una funda negra que tiene por ahí para llevarse ahorita. No, estamos aquí celebrando el inicio de la Navidad, feliz, contento con ustedes y para adelante, como equipo, siempre. Déjame guardar el por si acaso, porque para que no caiga en la funda negra. Junior, tu mensaje a los seguidores de CTV ahora en Navidad, que ya iniciamos Navidad de lleno. Bueno, que si quieren celebrar otras Navidades, que lo cojan con calma, porque el mundo no se acaba ahora. Vienen más Navidades. Hay más Navidades, y si usted quiere celebrar, si usted quiere celebrar más Navidades, cójalo con calmalón. Mira, tú quiero escuchar al flaco. Espérate. Tú no quieres que el flaco hable. Porque tú. Todos los días tú te quieres pasar con unos minutos. Sí, oye, sí. Y el flaco está llamando. Sí, ¡Ey! Calmado. El flaco que nos corta nosotros. El flaco es control master de aquí, que responsable de que las cosas hagan al aire. Flaco, ¿cómo te sientes en Navidades y sobre todo tus expectativas para este año? Bueno, yo me siento muy bien, gracias a Dios. La expectativa que tengo para este año es que todo salga con calma, la gente coja la cosa con calma, porque estamos atravesando por unos días muy difíciles. Han pasado varias situaciones aquí en Dominicana. Sí. Muchas personas perdieron a sus familiares. Lo que queremos en Navidad es que todos comparten familiares. Hay algunos que no lo van a poder. Vamos a desearle que tengan paz en sus hogares. Y los demás que disfruten la Navidad con su familia, porque hoy podemos disfrutarla con ella, pero mañana no sabemos. Exacto. Sí, hay una persona que todas las mañanas a mí me dice... José, de allá atrás. Es muy bueno. Porque él, escúchame, él ve que uno está dándole funda a alguien, es vocea por allá. Sí, porque lo dice allá atrás, pero nadie... ¿Quién es Andy? Nadie sabe quién es. Antes de tú, de llamar a Anderson, yo quiero resaltar algo de Rafael, que... Rafael es la persona que se encarga cuando uno se pasa de tiempo, que casi siempre me pasa a mí, él le busca la vuelta. Sí. Cuando yo me excedo con el tiempo de material, pues Rafael es quien resuelve eso. El de rejuego. Sí, el de rejuego. Así que miren, señores, esos dos cuadros que ustedes ven ahí son esenciales en mi espacio. No sé, en el tuyo, espacio. Pero tú no puedes ser egoísta. No, nosotros. Aquí todas las mañanas con el tiempo. No, porque yo tengo que... Y se para ahí, Pero ustedes hacen un programa en vivo. Yo hago un programa grabado, que ellos son los encargados. Edición y el tiempo. Así que quiero felicitarle a ambos, darle las gracias. Y una de las cosas que le quiero pedir a Papá Dios en esta Navidad es que Dios me le dé tolerancia a ellos conmigo, porque yo lo admito. Así que creo que es el momento de Anderson. No, Anderson, señor, acá. Anderson, está corriendo. Tiene miedo. Ah, muy bueno, o sea. No, es un corrupto. Se me van los cuartos. Se están los presos. Que le canten 20. Allá. ¡Martíllalo! No, claro, aquí está quien es responsable que todas las mañanas está con nosotros aquí temprano, montando el programa, el matutino. Mr. Anderson, ¿cómo tú estás, hermano? Todo bien, gracias a Dios. Así seco. Oigan, esto, 3 vasos de chocolate, 5 panes, 1 manzana y 1 par de uvas. ¿Y no quiere hablar? No, tiene que hablar. Anderson, mensaje para la familia dominicana en estas Navidades y sobre todo, Martín y yo le pedimos a Dios que te dé un poco de paciencia con nosotros. Sí, ya yo hablé para mí. Venga, doña del té, póngase para acá. El mensaje que tengo para... Señor, que venga. Dime. Para toda la familia es que traten de estar unidos, que beban pero con control. Claro. Y que eviten los problemas, que
A veces uno hacemos el pendejo gana más. Aquí todo el mundo quiere beber, nadie ha hablado de ir a la iglesia. Ahora es diciembre. Jocelyn, miren, póngase aquí, Jocelyn. Déjenme la mía, esa. Déjenme la mía, por favor. Ah, pero tú lo quieres todo. Yo quiero presentar. Presentó. Pero no, no. Espérate, guarde. Presentó a Rafael. Yo me voy. Presentó, ve acá, Junior. Ven, aquí. Presentó a Junior, espérate. Presentó a Junior. A Mercedes. Presentó a Mercedes. Ajá, no. Ajá, no, viando. ¿Y qué es lo que tú quieres? También a Jocelyn. ¿Y qué es lo que tú quieres? Preséntala. No, señores, miren. No, Jocelyn. En resumida cuenta, ya no date en la mañana. Jocelyn ha preparado un chocolate para hacer realidad esta bienvenida que estamos realizando en el día de hoy en nuestro estudio. Espectacular. Eso ha causado aquí un revuelo. Yo no sé qué fue lo que le echaron a ese chocolate. Yo estoy loco por quitarme este micrófono y coger para allá. Ajá. Así que Jocelyn es un cuadro muy importante en nuestra, en nuestro canal, en nuestra empresa hermana Win Telecom. Ella es la encargada de todo. Ella es todóloga. Aquí todos hacen el mismo oficio de todólogo. Aquí todo el mundo es todólogo. Jocelyn, buen día. Buenos días. Cuéntenos. Perdón, Jocelyn nos ha dado una receta de un té muy bueno. Y no, se lo, un té también. Y que lo diga en el aire para cuando usted no quiera que dé gripe a su familia. Lo he hecho en mi casa. Se lo doy a los niños y le echo un chin de limón en las mañanas, que ahí se pone mejor. Jocelyn, ¿cómo te sientes? Y gracias, de verdad. El chocolate era para mí, Mercedes, te lo estaba viendo, tú estás comiendo el pan tú. Yo estoy en el sol, mira, aplastada, ahí comiendo su pan, eso era para mí, pero está bien. Jocelyn es la responsable de, ustedes verán más adelante, la decoración que hicimos acá con las frutas, con el chocolate. Gracias, de verdad, en nombre de todo el equipo, porque desde ayer está fajada en esto, también en parte de la decoración con doña Mercedes, con mi querida Mercedes, sí, y Hanovi. Gracias de verdad por estar, por apoyarnos. Estamos a las órdenes. Muchas felicidades en estas Navidades. Tu mensaje a la familia dominicana. Ay, Dios mío. Yo soy linda asustada, era. Toma confianza, que estamos vacunados contra. Estamos vacunados, sí, cuéntanos confianza. Tenemos todas nuestras vacunas. Ay, qué bueno, están apagadas las cámaras. ¿Qué mensaje tú le envías a la familia dominicana en estas Navidades? Que tratemos de ser cuidadosos en estas Navidades, confiar en el Señor. Amén. Tengo un problema de dominio escénico, no puedo seguir. Hay que felicitar al equipo de Jocelyn. Espérate. ¿Sí? No, me dejen esas mujeres fuera. Mira, a la super, sí, hay que felicitar. Que siempre está al día cuando tenemos los invitados aquí con el cafecito. A Lisbeth también. Tanto que tú jodes a Lisbeth, que ella no es de esta planta, pero tú la vives llamando de mucho, claro. A la rubia. Soy yo, A la rubia también. Pero ellos bailan fuera del aire, van a bailar aquí, bailen aquí, porque ya no es aquí. Mira. Entonces, el té que tú me recomendaste, para que los amigos y amigas televidentes lo hagan, ¿cuál es el secreto? Dime, los ingredientes. El ingrediente principal realmente es el amor. A ver. El amor que yo le pongo a las cosas. La dedicación. Ese es el ingrediente principal, pero... los otros ingredientes son cúrcuma, canelilla, manzanilla, flor de tilo y limón. Y limón, miren, ese té se lo recomiendo para que no quiera gripe. Usted no quiere gripe en su casa. ¿Cómo es? Oye, No, ese que le mandó. No, uno que te enseñó Don Damián, que llegó de un país que te dice, ¡ey! Ese, ¿te acuerdas de este? ¡Ay, ya se acuerdan! ¡Ey, esto! No, ese no. Oh, nada más. Entonces, miren, hay que agradecerle a ustedes que cada mañana nos apoyan, a los amigos y amigas televidentes. De verdad, gracias a toda la gerencia de CTV que nos dejó desarrollar este día. Y esperamos que sigan apoyando. Exacto. Vámonos a pausa, señores. Agradecemos a todos los muchachos. ¿Qué? Dale, el flaco no está ahí. Que ruede. Y nos seguimos hasta las 10 de la mañana. Hasta las 10, hasta las 10. Vamos a formar un vacilo. Ustedes ponen el rock y nosotros el sabor. Vamos a formar un vacilo. Ustedes ponen el rock. Seguimos adelante. Porque la mejor manera de protegernos es el diagnóstico seguro. Con nuestras pruebas rápidas, antígenos y PCR, el Hospital Metropolitano de Santiago está a la vanguardia con la mejor tecnología de detección.
En esta nueva realidad, en el HOMS agilizamos la entrega de resultados para que nuestra sociedad no se detenga. Nuestro equipo profesional trabaja de manera integral y eficiente hoy que necesitamos comprobar nuestro estado de salud de manera constante. Recuerda que estamos a solo 10 minutos del Aeropuerto Internacional del Cibao. Para más información, síguenos en las redes sociales como Hospital HOMS o solicita tus pruebas al 809-258-8053. HOMS, Hospital Seguro para todos. ¿Has visto por qué somos la nueva televisión? Más moderna, dinámica, divertida, diferente, impactante, rompiendo moldes. Si aún no lo has entendido, agréganos a favorito y quédate con nuestra programación. Sí TV está en ti. Que beba a mi amigo Rapid Cruz, eso provoca, señores, tremendo rebú. ¡Sí! Si aprobaran la ley seca, imagínense que... Señores, esto está bueno, pero lamentablemente llegó a su final. No, bebé, espérate, ley seca no. Vamos a gozar mucho hoy. En realidad, agradecemos a todos ustedes que han estado con nosotros en este programa especial de Noticias ITV y mucho más, abriéndole las puertas de la Navidad, ¿no? Una etapa, una temporada tan linda como es la navideña aquí, con todo el equipo ya en la parte final. Saludar a nuestra pasante estrella, la señorita Erianna, que está Erianna está con nosotros. Ahorita tú la ves vuelta a una TikToker, una influencer, y dando free fly y de todo. Y después no nos saluda. La madre dice, mira, yo estaba con esto ahí en CTV. Ese viejo, esos dos viejos yo lo conozco. Sí. Gracias de verdad a todos que nos han apoyado durante todo este tiempo con... que ha estado con nosotros en el matutino. Recordarle que todas las mañanas, Dios mediante, de lunes a viernes, de 7 a 8, estaremos ahí llevándole las informaciones con los invitados, de verdad. Gracias a toda la gerencia de CTV por el apoyo que nos ha dado y la confianza que han depositado en nosotros. Y abogamos por a Dios que el próximo año estemos mucho mejor. Exacto. En Navidad todos los proyectos se barajan. Se bebe hasta las 12. Dale, barata, dale, dale, un brindis con chocolate. No puede ver. Si aprobaran la ley seca, imagínense que la... ¿Cómo soporta, señor? Pasaría con Capumbo y el negrito Macabí. Si le prohíbe que beban, yo creo que se van de aquí. Por eso en las navidades yo voy a hacer una fiesta. Buscaré todos mis amigos para tomar lo que está. Invitaremos a Roberto y a Robert y a Antor también, para que canten y hagan coro hasta amanecer. Esta Navidad yo quiero beber. Dicen que esta ida se pone, ¿qué le voy a hacer? Y bebo, y bebo. Esta Navidad yo quiero beber. Y si es que salga su mone, ¿qué le voy a hacer? Esta Navidad, yo quiero beber. Y si es que salga su mone, ¿qué le voy a hacer? Con jaleo de saxofones, la fiesta se encenderá.